Vamos a hablar entonces acerca de los bloqueos AVE. Los bloqueos auriculoventriculares, ¿por qué los puse con ese título en rojo? Ahora lo van a ver. Y aquí viene un tema importante, dada la trascendencia y la emergencia a la que están asociados habitualmente este tipo de bloqueos. Así como vimos que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las taquicardias, que digamos son, constituyen emergencias? Entonces, los bloqueos están asociados frecuentemente a la bradicardia. Hay una asociación muy frecuente con la bradicardia. Entonces, yo dije, algunos les he mencionado en los prácticos, el gasto cardíaco se va a mantener en un rango de frecuencia cardíaca. Como máximo, a ver, los que estuvieron, ¿cuánto era el máximo de el rango máximo que aguanta el gasto cardíaco de frecuencia cardíaca? 150. 150. ¿Y cuál es el rango mínimo? 50, ¿Se acuerdan? profe. 50, bien, 50 latidos por minuto. En ese rango se mantiene. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con taquicardia más de 150 o sale del rango con una bradicardia menor de 50? Entonces sucede que este va a entrar en bajo gasto cardíaco, va a ser lo que se llama síndrome de bajo gasto cardíaco. Y este paciente, bueno, va a claudicar, va a entrar en fallo cardíaco y va a entrar en lo que se denomina shock cardiogénico con una alta tasa de mortalidad. Cuando entra en shock cardiogénico, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad. Bueno, ya hemos hablado, la doctora Ferreira se ha referido a cuando nosotros tenemos taquicardia, o sea, cuando la frecuencia está aumentada en más, ¿no es cierto? Bueno, en estos casos nos vamos a referir cuando la frecuencia cardíaca está en menos de 50, menos de 60 latidos por minuto. ¿Qué pasa con estos pacientes? Entonces, las bradicardias frecuentemente están asociadas a los llamados bloqueos auriculoventriculares. Como hemos visto, ya esto lo hemos visto al principio, teníamos el nódulo sinusal, sabemos que había una comunicación entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, las ramas anterior, media y posterior, que comunican el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular posteriormente genera el haz de His, el haz de His se divide en rama derecha y izquierda. O sea, que eso también lo vamos a ver más tarde. Bueno, sabemos, primero vamos a referirnos a lo que son los bloqueos AV. Los bloqueos AV se originan fundamentalmente a nivel del nódulo sinusal y fundamentalmente a nivel del nódulo AV y haz de His. Lo que son ya después los bloqueos de rama, lo vamos a ver propiamente dicho, o sea, como dice su nombre, a nivel del bloqueo de rama. Pero nos vamos a referir primeramente a las partes superiores, que van a ser nódulo sinusal, las ramas que comunican el nódulo sinusal con el aurículo ventricular, las lesiones que puede haber a nivel del nódulo AV y el haz de His, que van a determinar fundamentalmente lo que se llaman bloqueos auriculoventriculares. El problema está acá, chicos. Cuando hablamos de bloqueos auriculoventriculares, estamos acá, en este punto anatómico. Cuando hablemos más tarde de bloqueo de ramas, nos vamos a referir a esta parte inferior. Bien, en esta diapositiva, entonces, vamos a demostrar cuál es la definición de los bloqueos. Los bloqueos AV son un conjunto de trastornos del sistema de conducción, lo que vimos recién, que provocan que el estímulo eléctrico que se genera normalmente en las aurículas sea conducido ya bien, ya sea con un retraso o directamente no es conducido. Entonces vamos a ver que en algunos casos hay un retraso en la conducción o en otros casos existe realmente un bloqueo, o sea, no hay pasaje del estímulo. Son producidos principalmente por una alteración en el nódulo auriculoventricular. O sea, puede ser la alteración, puede estar a nivel auriculoventricular, puede estar previo al nódulo auriculoventricular, que cerca del nódulo sinusal, y también puede estar en el haz de His. Aunque pueden ser causados por fallos por otras estructuras cardíacas, por ejemplo, una alteración coronaria puede originar tranquilamente un bloqueo auriculoventricular. Y esto está puesto en rojo a propósito. Yo quiero que ustedes, chicos, asocian bloqueos auriculoventriculares a bradicardia sintomática. Puede ser asintomática, sí, yo he visto pacientes, he tenido pacientes que me han consultado con frecuencia de 40 latidos por minuto, han venido caminando, no pasó nada. Siempre, obviamente que uno ve a sus pacientes y dice, ¿cómo andan estos pacientes así? O sea, esto habla de la cronicidad que tienen los pacientes. Y bueno, a pesar de que están estables, uno ve en el electrocardiograma ese tipo directamente.
le dice a los pacientes, bueno, hay que colocar un marcapaso. Entonces, se asocian frecuentemente a una bradicardia que puede ser sintomática o no. En la gran mayoría de los casos es sintomática. El otro punto importante, de acuerdo al grado de bloqueo que produzcan, derivarán en el implante de un marcapasos. Entonces, el tratamiento que nosotros le hacemos a estos pacientes con bradicardia sintomática es uno, puede hacer dos tipos de tratamiento. Estamos hablando de cuidados intensivos, estamos hablando de terapia intensiva, estamos hablando de pacientes críticos, estamos hablando de pacientes graves. Estos tipos de pacientes cursan con bradicardias extremas, con bajo gasto cardíaco que derivan en shock cardiogénico. Inmediatamente, uno, ¿qué es lo que hace? Tiene la primera opción, si el paciente está dentro de todo estable, bradicárdico, con leve sintomatología, puede intentar colocar lo que se llama un goteo de drogas cronotrópicas, o sea que van a aumentar la frecuencia cardíaca, e inotrópicas. Drogas cronotrópicas e inotrópicas. Cualquiera de las dos podemos cargar. Entre ellas tenemos la dopamina, tenemos el isoproterenol, se puede usar también la adrenalina. Digamos, son las drogas que habitualmente se usan como los llamados marcapasos químicos, o marcapasos farmacológicos, que uno tiene que pasar en infusión a estos pacientes. Ahora, cuando el paciente ya entra en shock, entra muy sintomático, o ante el fracaso de las drogas que usamos como marcapasos químicos, directamente hay que insertar, hay que colocar un marcapasos transitorio de urgencia a nivel del ventrículo derecho. Como puente, ya sea como marcapasos químicos o como marcapasos transitorio, el cable que entra al corazón, posteriormente se coloca lo que se denomina el marcapasos definitivo. Así que, por favor, esto es importante, chicos, saber que ya sea con, usemos el marcapasos químico o el marcapasos transitorio, el cable, sí o sí ese paciente va a ir al implante de un marcapasos definitivo. Bueno, eso es otro tema, lo podemos ver en algún momento, pero ¿cuál es el origen de la indicación de ese tipo de marcapasos? Los bloqueos, las bradicardias. Bien. Esta diapositiva, me encantó esta diapositiva. Miren, aquí vemos en este gráfico, está aquí, vemos representado un nódulo sinusal. Fíjense, el nódulo sinusal va a producir, ¿no es cierto? Va a haber un periodo de transmisión, ¿no es cierto?, del estímulo hacia al nódulo auriculoventricular. Cuando llega el nódulo auricular, fíjense, esto es lo que se llama un electrograma, es lo que hablaba el otro día la doctora Ferreira, que estos son catéteres que se colocan a nivel intracardíaco, a nivel de la cara interna del corazón, y se grafican estos estímulos que normalmente produce el corazón. Nosotros lo que vemos en el electrograma es esto, ¿no es cierto? El nódulo sinusal va a generar la onda P, ¿no es cierto? Cuando ese estímulo que llega hasta el nódulo auriculoventricular va a llegar quizá un poquito más del pico de la onda P, y posteriormente comienza lo que se llama el intervalo PQ o intervalo PR, como habíamos visto el otro día con los chicos, puede ser cualquiera de las dos maneras. Bueno, entonces comienza la transmisión hacia la despolarización ventricular que coincide, fíjense, con las ramas, derecha e izquierda. Sin embargo, puede haber problemas, justamente los bloqueos auriculoventriculares se dan, el problema está acá, el problema está en esta zona, desde el nódulo sinusal hasta hasta el sistema de His, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hay una afectación puramente del nódulo sinusal, existe un retardo solamente a nivel de la conducción, que se refiere solamente al nódulo sinusal y a sus conexiones con el nódulo auriculoventricular, vamos a tener un bloqueo AV de primer grado. Bien, ahora, cuando ese bloqueo progrese, ¿no es cierto?, en cuanto a descensos anatómicos, o sea, anatómicamente vamos bajando del nódulo sinusal hacia las ramas, fíjense, si la falla está a nivel del nódulo auriculoventricular, podemos tener un bloqueo de primer grado, podemos tener un bloqueo AV de segundo grado, Mobitz 1, con bloqueos 2-1, 3-1, y también puede existir un bloqueo AV completo o de tercer grado. Entonces, cuando ya, en la medida que vamos descendiendo, chicos, esto es importante, en la medida que descendemos desde el nódulo sinusal hacia abajo, involucrando auriculoventricular y ramas, y haz de His, perdón,
vamos aumentando la gravedad del bloqueo y eso significa que el paciente va a tener cada vez menor frecuencia en la medida que el estímulo sea disparado desde estructuras cada vez más inferiores. Por favor, yo necesito, ¿me están comprendiendo, chicos? Necesito saber si me estoy haciendo comprender, si soy claro en lo que digo. Sí, profe. Bien, Sí, por profe. favor, me preguntan cualquier cosa. Bien, entonces estábamos acá. Ahora, ¿qué pasa si el bloqueo es más inferior en el haz de His propiamente dicho? Vamos a tener muy probablemente un bloqueo, podemos tener un bloqueo AB, un bloqueo AB primer grado, pero AB de segundo grado. Ya se genera el bloqueo AB de segundo grado en esto porque vamos bajando, o sea, la gravedad va aumentando. Ya cuando generamos, cuando hay un bloqueo AB de segundo grado MOVIC 2, que es este el tipo 2, y bloqueo AB de tercer grado, bueno, ya hablamos de una mayor gravedad y ya es indicación de colocar un marcapaso transitorio. Lo voy adelantando, lo vamos a ver más adelante, pero voy adelantando que ya cuando nosotros entramos en bloqueo AB de segundo grado, MOVIC 2 o tipo 2 y bloqueo de tercer grado, el paciente ya está en un estado de gravedad importante y ya necesita ayuda, ya está necesitando ayuda. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos frecuencia de disparo, iba entre 60 y 100 en el nódulo sinusal? Cuando hay un bloqueo y comanda la otra bocina, que es el nódulo AB, se acuerdan que la frecuencia de disparo podría ser de 40 latidos por minuto. Pero cuando el bloqueo está a nivel de His, la frecuencia de disparo ya cae a 30. Y cuando el control está en las ramas, ya puede ser de 20, 10 latidos por minuto. O sea, ya está pidiendo ayuda ese corazón. Ya, imagínense, habíamos dicho que el rango menor para mantener el gasto cardíaco es 50. Imagínate un paciente con 20, con 30, con 10 latidos por minuto, o sea, entra en un shock importante. Bien. Ni hablar aquí, ¿no es cierto? Cuando ya se bloquean todas estas estructuras del nódulo, el haz de His para abajo, podemos tener cualquiera de estos tipos de bloqueo. Entonces, es importante que comprendamos, chicos, el mensaje de este gráfico es que en la medida que el bloqueo se vaya produciendo desde arriba hacia abajo, anatómicamente hablando, desde el nódulo sinusal hacia las ramas o hacia el haz de His, fundamentalmente, nódulo sinusal, haz de His, la gravedad del paciente va a aumentar y el bloqueo va a ser cada vez mayor. Bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado y bloqueo de tercer grado. Fíjense cómo acá vemos el electrocardiograma y vemos también el electrocardiograma, electrograma y electrocardiograma, ¿no es cierto? Cómo se va a traducir eso en la medida que se vaya bloqueando. Bien. Entonces, llegamos a este punto de la clasificación. Los bloqueos AB se van a clasificar en tres grados clásicamente, dependiendo de la severidad y de la localización donde se produce. Si el bloqueo se produce a nivel de las estructuras adyacentes al nódulo sinusal, vamos a tener un bloqueo AB de primer grado. ¿Pero qué sucede con este bloqueo AB de primer grado? Es el nombre, en realidad. En realidad se trata de un retardo solamente de la conducción. No es un bloqueo propiamente dicho. Es solamente un retardo. Y en general son benignos estos bloqueos, los bloqueos de primer grado, son benignos. Frecuentemente los encontramos. Simplemente lo que hay que hacer con estos pacientes, cada vez que encontramos un bloqueo, es controlar al paciente. Nada más. Controlarlo, hacer un seguimiento, nada más. No es indicación de marcapaso, por favor. Ahora, si progresamos en la gravedad, vamos a tener el bloqueo AB de segundo grado, que a su vez el bloqueo AB de segundo grado se va a clasificar en bloqueo AB de segundo grado MOVIC 1 con fenómeno de Wankelbach y bloqueo AB de segundo grado con MOVIC 2 sin fenómeno de Wankelbach. Y finalmente, ahí está solito, como loco malo, el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. ¿Por qué, chicos, he marcado en esta clasificación el bloqueo de primer grado de color celeste y por qué he colocado de color rojo estos dos bloqueos, el AB de segundo grado y el bloqueo AB de tercer grado? Porque el bloqueo AB de primer grado simplemente es de seguimiento, es benigno, es un retardo, ni siquiera llega a ser un bloqueo. Digamos, semánticamente se le coloca el nombre, pero en realidad es un retardo de la conducción, no necesariamente es un bloqueo. Ahora, ¿por qué estos dos están puestos en rojo? Porque tanto el bloqueo AB de segundo grado, MOVIC 2, como el bloqueo AB de tercer grado, o bloqueo AB completo, estos los pacientes que padecen de estas dos, cualquiera de estas dos enfermedades o de estos dos bloqueos, tienen indicación inmediata de marcapasos definitivos. Por eso es que están marcados de esta manera. O sea, de todos los bloqueos, de los tres bloqueos, los que
Sí, tiene indicación clase 1A de implante de marcapaso definitivo, es el bloqueo AVE de segundo grado móvil 2 y el bloqueo AVE de tercer grado o bloqueo AVE completo, ¿no? Bueno, esto lo que grafica es la gravedad, ¿no es cierto? Si vemos un bloqueo, nos encontramos con un bloqueo de primer grado, no tiene gravedad, simplemente control, pero en la medida que vamos descendiendo en las estructuras anatómicas, el bloqueo se va haciendo cada vez más inferior, avanza la gravedad y finalmente cuando tenemos un bloqueo de tercer grado completo, la gravedad es alta. Entonces este paciente tiene altas chances de morir, de fallecer, al igual que este. Si nosotros no tomamos una conducta inmediata con estos pacientes. A ver, chicos, ustedes se van a encontrar con estos casos, les van a caer a la guardia, van a encontrarse con esto. Entonces, no me vayan a dar de alta un paciente con bloqueo AVE completo. No me vayan a dar de alta de la guardia un bloqueo AVE de segundo grado móvil 2, porque, chicos, o sea, el paciente tranquilamente, el bloqueo AVE móvil 2 progresa a bloqueo AVE de tercer grado, o sea, intermitentemente. ¿Y eso qué puede derivar? Que el paciente te hace un paro cardíaco en la casa y no hay forma de sacarlo. Entonces, quiero que comprendan este gráfico, menor gravedad a mayor gravedad. Bien, ¿qué es lo que intenta decir este gráfico finalmente? Fíjense cómo las estructuras, aquí tenemos la rama derecha, esta es de la circulación coronaria, derecha, la rama derecha, o sea, la coronaria derecha, y la coronaria izquierda. Fíjense cómo fundamentalmente la rama coronaria derecha es la que se va a encargar de brindarle circulación al nódulo sinusal, a las estructuras, ¿no es cierto? Bueno, acá en realidad, esta es la rama del nódulo sinusal, perdón, yo estoy confundido. Esta es la rama del nódulo sinusal. Entonces, rama derecha irriga nódulo sinusal y va a irrigar también al nódulo auriculoventricular y al GIS. Esto es importante, chicos, porque si encontramos un paciente que entra con un infarto a nivel de la arteria, hay una obstrucción en la arteria coronaria derecha, puede producir un bloqueo AVE de primer grado porque no le está llegando irrigación al nódulo sinusal, o si la obstrucción en la coronaria derecha es más distal, cada vez más distal, puede llevar a una falta de irrigación a nivel del nódulo auriculoventricular y las de GIS. ¿Qué pasa, chicos, si, pregunto, si tenemos un paciente con un infarto de ventrículo derecho o un infarto localizado a nivel de la rama derecha distal? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué tipo de bloqueo puede tener? Si, por ejemplo, lo tiene acá. ¡Chuc! Acá se bloquea. Acá se hace un infarto, se tapa la rama derecha de la coronaria. ¿Qué pasa? Hablando de los AVE, ¿no? ¿Qué bloqueo puede tener? O sea, bloqueo auriculoventricular seguro lo va a tener, pero yo quiero saber cuál de todos va a tener si está afectada a nivel distal. Recuerden, si la afectación a nivel proximal va a estar afectado el nódulo sinusal, va a tener un bloqueo de primer grado. Ahora, si la afectación está aquí a nivel distal, va a alterar la irrigación del nódulo AVE y el haz de GIS. Por lo tanto, los bloqueos que vamos a encontrar van a ser un bloqueo AVE de segundo grado, que puede ser móvil o no móvil, y bloqueo AVE de tercer grado. Alguien dijo bloqueo AVE de tercer grado o bloqueo AVE completo. Exactamente. Lo mismo pasa, fíjense, la irrigación de la coronaria izquierda. Fíjense que la coronaria izquierda no irriga el nódulo sinusal, pero sí tiene ramas que van a irrigar al haz de GIS y van a irrigar fundamentalmente a las ramas. Entonces, después lo vamos a ocupar de las ramas. Ahora yo quiero que ustedes se concentren en nódulo sinusal, nódulo AVE y haz de GIS. Entonces, si hay una obstrucción proximal de la arteria coronaria descendente anterior, rama izquierda, la coronaria izquierda, puede tener alteraciones a nivel de la haz de GIS y puede originar un bloqueo AVE de tercer grado o bloqueo AVE de segundo grado. ¿Está claro, chicos, o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, Chicos, sí. esto es importante. Miren, esto uno le hace entender mira, a los residentes. Cuando les explicamos esto, chicos, o sea, le damos a un paciente que entra con un infarto agudo de miocardio. Es muy frecuente encontrar pacientes con bloqueo, con infarto agudo de miocardio de rama de la coronaria derecha bloqueados. Es muy frecuente. Y uno le pregunta al residente, ¿por qué sucede esto? Y no saben explicar esto que le estoy haciendo en este dibujito. Por eso, a mí me parece muy importante que ustedes desde ahora lo vayan comprendiendo. Ya lo vamos a ver más adelante. Profe, entonces, ¿el bloqueo de qué rama da si es en la coronaria izquierda?
Si es de coronaria izquierda, te va a dar bloqueo AVE de segundo grado y de tercer grado. No derrama, cuidado. No estamos hablando de bloqueo de rama, ¿sí? El bloqueo de rama lo vamos a ver después. Ahora simplemente estamos ocupando los bloqueos AVE. No estoy hablando de bloqueo de rama, ¿sí? ¿Está clarito ese Perfecto. tema o no, esa diferencia? No estamos, ya Perfecto. vamos a hablar de los bloqueos de rama, es la segunda clase que vamos a dar. Ahora vamos a limitar los bloqueos AVE. Repito, vamos otra vez. Bloqueos. Entonces, la coronaria derecha puede dar un bloqueo AVE cuando se obstruye la rama derecha, puede dar un bloqueo de primer grado, puede dar un bloqueo AVE de segundo grado, Mobitz 1, Mobitz 2, y puede dar un bloqueo AVE de tercer grado completo. En cambio, la rama izquierda, al no irrigar el nódulo sinusal, no va a dar bloqueo AVE de primer grado, pero sí puede dar tranquilamente, fíjate que las estructuras que irriga la izquierda es las de His, entonces más frecuentemente va a dar o un bloqueo AVE de segundo grado, móvil 2, o un bloqueo AVE completo o bloqueo de tercer grado. ¿Me entendés? Sí, profe, clarito. ¿Clarito? Gracias. Muy bien. Bien, bien. Digamos. Bien, lo vamos al primer grado, al primer bloqueo. El bloqueo AVE de primero. Este es el más bonito, por decirlo así. Hay una alteración característica del electrocardiograma que simplemente, en la que simplemente se ve una prolongación del PR o PQ. Esto es importante, chicos, porque la vez pasada hablamos con un grupo de chicos y no estaba claro el tema del PR. ¿Cuándo el PR es patológico? Cuando está, o sea, es bloqueado de primero cuando tiene un tiempo de duración de 0,20, desde 0,20 en adelante. Pero es desde, incluyendo el 0,20 en adelante, mayor o igual de 0,20 segundos. Cualquier prolongación del intervalo PR mayor o igual a 0,20 es un bloqueo AVE de primer grado, ¿sí? El QRS no importa, el QRS puede ser estrecho, puede ser ancho, no importa, porque aquí no estamos hablando de bloqueo de rama, por favor. No se mezclen las tanto, por eso he dividido la clase. El QRS aquí no tiene nada que ver. Pero lo que estamos viendo acá es el intervalo PR. Básicamente la clase de acá es intervalo PR. ¿Cómo se va modificando el intervalo PR? Que es que se modifica fundamentalmente en los bloqueos. El QRS, chicos, puede ser angosto, puede ser ancho, no importa. Ya vamos a ver qué pasa con el QRS más adelante. Además, el bloqueo de primer grado no existe interrupción. O sea, igual se conduce. Pero lo que habíamos dicho hace un momento, simplemente hay un retardo en la conducción auriculoventricular. Se hace más prolongada. Por eso es como que le cuesta pasar, pero finalmente pasa. Finalmente atraviesa y se comunica con el nódulo auriculoventricular. Es más lento, pero llega, por decirlo así. Bien, bien. Acá está. Y aquí puse estas diapositivas, chicos, para que ustedes vean bien. Quizás acá no se nota bien. Fíjense, miren, acá, aquí. Miren, no sé si se ve algo o no, donde estoy con el puntero. Sí, Sí, profe. miren, aquí tenemos para medir el PR, ¿sí? Miren, aquí está el inicio del QRS y el principio de la onda P. ¿Cuánto mide este PQ más o menos? ¿Cuánto le dan ustedes? Aquí hay una raya gruesa, otra raya gruesa, otra raya gruesa, y aquí viene la otra raya Un poco gruesa. más de 0,48 puede ser, profe. Sí. 0, sería 10, 0,20, 0,40, sí. O sea, está bien prolongado, ¿no, chicos? ¿Lo ven? Y aquí lo amplifiqué. Este gráfico es el mismo que está acá. Fíjense, miren, acá está el QRS, está aquí la línea gruesa, entonces aquí tenemos 0,20, 0,40. Y debe haber más o menos la mitad, 0,41, 1, 2, 3, 0,44, 0,46. O sea, esto es más allá de 0,20, chicos, de 0,20, más allá es un bloqueo AVE de primer grado. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bien, y la otra característica, y por eso les puse estas líneas rojitas, y está esta también. La otra característica es que siempre es constante. El PR, si bien va a estar muy prolongado, pero siempre va a ser constante. Va a medir lo mismo, 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 y va a medir lo mismo.
Esto va a ocasionar bradicardia, sí ocasiona bradicardia, pero no es una bradicardia sintomática por lo general o una bradicardia, de, digamos, extrema, ¿no? Puede bajarle la frecuencia al paciente, pero porque parece que está retardado, le va a bajar un poco la frecuencia, pero no al grado de ser extrema. Entonces, por favor, memoricen esto. Aquí dos cosas, PR prolongado, y el PR es constante en todos los trazados. Es constante, 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 constante. Memorícense esas dos cositas. PR prolongado y PR constante. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Miren este. ¿Qué frecuencia tiene acá el paciente? ¿Cuánto le sacan más o menos? Aprox. ¿60? 300, 150, 100, 60, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto mide el PR acá? Y aquí lo tenés amplificado. Este electro es este, ¿no? Que está amplificado. 40 más o menos, 0,40. A ver, déjame ver, un poquito menos, pero mira, ahí, sí, 0,38 si querés. Sí, está bien. Sí, a ver, por acá... Sí, aproximadamente 0,40, o sea, está prolongado. Y fíjense la característica, está prolongado, y siempre constante, 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 prolongado, constante, prolongado, constante, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien, bien. Sí, perfecto. Bien, vamos al bloqueo B de segundo grado. Aquí se empieza a complicar la cosa. Presten atención. En el bloqueo de segundo grado se produce una interrupción discontinua del paso del estímulo de las aurículas a los ventrículos, observándose en el electrocardiograma ondas P que no conducen, que no son seguidas de QRS. Eso en términos generales. Al electrocardiograma, el bloqueo AV de segundo grado se va a clasificar en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 o Mobitz 1 con periodo de Wenckebach, y MOVID 2 sin periodo de Wenckebach. Son términos generales. Vamos a ver cuál es cada uno. El bloqueo AV de segundo grado MOVID 1. Este es el buenito entre los dos, este es el buenito, para que me entiendan. Se produce un alargamiento progresivo del intervalo PR, hasta que una onda P se bloquea, sin previo aviso. Miren el ejemplo acá. Tenemos aquí un PR, ¿no es cierto?, que mide acá cuánto, 1, 2, 3, casi 4, 0,16. Acá se prolonga ese PR, aquí mide 1, 2, 3, 4, 5, aquí mide 0,20, aquí medía cuánto era, 1, 2, 0,16, aquí mide 20. Acá se prolonga más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28. Y de repente sale la P y no hay QRS. Eso es lo que se llama periodo de Wenckebach. La prolongación del PR y el alargamiento del PR se hace cada vez más grande, más grande, más grande, es lo que se denomina periodo de Wenckebach, típico del bloqueo AV de segundo grado Mobitz 1. Fíjense que se amenaza, me corto, me voy a cortar y punto, cortó. Este por lo menos es de lo que amenazan, ¿viste? Es el que va diciendo, mira, cuidado, 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 hasta dice, yo te avisé, te dice, tac, se cortó. Entonces, acá, ustedes después finalmente van a ver una P que va a ser, que va a estar solitaria, una P sola, no va a haber QRS, porque aquí se terminó de bloquear. Nuevamente, después arranca con el PQ más corto con el que empezó, y nuevamente se va a volver a prolongar después. Dice, complejos QRS de características normales, el QRS puede ser, chicos, puede ser un QRS angosto como puede ser un QRS ancho. No estamos hablando de bloqueo RAM. Dice, y algo que es importante. El intervalo RR, o sea, la distancia que hay entre las R y las R, que contiene a la P bloqueada, es más corto que dos intervalos RR previos. Aquí tenemos dos intervalos. Este es un intervalo y este es otro intervalo. Pero fíjense que el intervalo entre esta R y esta R, ¿no es cierto?, después del bloqueo, es más corto que el intervalo de dos RR bloqueadas. No sería de dos periodos bloqueados.
Entonces, esa es la característica del bloqueo AB de segundo grado Mohbitz 1. Vuelvo a repetir. Hay un bloqueo, una prolongación del PQ, se va haciendo cada vez más largo, más largo, más largo, hasta que finalmente queda una P solita, por eso está la flecha, que no conduce, no le pasa la conducción a el nódulo AB ni al ni a los ventrículos, o sea, ni a las ramas. Entonces no hay conducción ventricular. Después retomo otra vez, pasa un periodo de tiempo que es menor que el anterior, que los dos anteriores, entonces vuelve otra vez. A ver, chicos, ¿me comprenden esto o no? Sí, profe. Bien, entonces, el Wenckebach, bloqueo de segundo grado Mohbitz 1, dice, me voy a cortar, tac, se corta, avisa. Acá. Miren, como, y otra cosa, fíjense que los PR no son constantes, ¿no? ¿En qué bloqueo eran constantes el PR? En el 1. El bloqueo de primer grado, bien, constante, prolongado, pero constante. En este es un, aquí se va prolongando, hasta que justamente donde está este raso, toc, ahí se cortó, y no hay QRS, fíjense, no hay QRS. Después vuelve a retomar en el más cortito, y otra vez se vuelve a prolongar. Entonces hace lo que se llama el periodo de Wenckebach. Bien, muy bien. Y vamos a este, a ver. El bloqueo AB de segundo grado Mohbitz 2. Dice, hay una onda P bloqueada con intervalos PR previos y posteriores de similar duración. El RR que incluye la onda P bloqueada es igual a dos RR previos. El complejo QRS de característica 1. Bien, a ver. Aquí notamos, chicos, que hay, ni siquiera está prolongado el PR. Viene bien, y de repente este es el que no avisa, este es el tramposo, digamos. Este directamente viene muy bien, dice, está todo bien, todo, y de repente, track, no condujo más. Eso, fíjense que no hay QRS, después nuevamente retoma. Aquí hace un, nuevamente una conducción normal, y aquí nuevamente se bloquea. Fíjense, normal, nuevamente se bloquea. Entonces, el bloqueo AB de segundo grado, Mohbitz 2, este, chicos, cuando encontremos este tipo de bloqueo, es indicación de marcapaso. Porque este bloqueo puede hacerse más severo y llevar a lo que se llama bloqueo AB de tercer grado. A ver, ¿me entienden, chicos, o no? Entonces, el PR no se prolonga, más bien permanece. De todo este periodo es como que no pasara nada. De hecho, miren, maneja buenas frecuencias, 300, 150, 100, 70, casi 75. 300, 150, 100, casi 75 latidos. Se viene bien el paciente, ¿no? O sea, como en la frecuencia. Aquí no pasa nada. De repente dijo, se volvió loco y bloqueó todo. Track. Bloqueó. Aquí la onda P no pasó. No hay conducción ventricular. Y fíjense que ahí ya se bradicalizó el paciente. Nuevamente retoma la onda P con QRS. Y nuevamente se vuelve a bloquear. Entonces, aquí sí, el RR que incluye a la P bloqueada, este periodo, dice que es igual al RR previo. A este R más a este R van a ser igual. No importa, chicos. Eso no quiero que ustedes, digamos, lo estén midiendo. Pero sí quiero que vean esto. El PR es constante, no está ni siquiera prolongado. Y de repente, sin previo aviso, tac, se corta. Mientras que el otro, ¿se acuerdan? El otro avisaba. El bloqueo el de primer grado, el bueno, avisa, me corto, se corta. En cambio este, directamente, miren, viene conduciendo, aquí hay una P, corre hacia una T, P, corre, parecía que no pasa nada, con buena frecuencia, y de repente, track, se cortó. Miren, acá también, PQRS, una T, PQRS, onda T, y hace, miren acá, hace un bloqueo, lo que se llama acá bloqueo 2-1. Bloqueo AB2-1 del bloqueo AB de segundo Mohbitz 2. Fíjense que hay dos P. Intenta dar
una onda P primero, no hay QRS, ¿no? Entonces se activa la onda P, pero tampoco hay QRS. Y fíjese la frecuencia, cuánto, de repente venía con una frecuencia de paciente 300, 150, 100, casi 80. Y miren de repente a cuánto le baja la frecuencia, ¿no? A ver si a ver, lo acerquemos un poquito, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20. O sea, aquí tendríamos que hacer el cálculo ese que hacemos de baja frecuencia cardíaca cuando es irregular. Aquí debe estar más o menos en una frecuencia de 15, 20, 30 latidos por minuto. O sea, aquí este paciente, ¿qué le va a pasar a este paciente acá? Clínicamente, ¿qué va a sentir? Dos cardiogénicos, puede ser. Miren, la B va a tener 2 por 2, 40 latidos por minuto. Está con 40, aquí tiene 40 latidos por minuto. Y sí, puede empezar con shock cardiogénico, pero inmediatamente, o sea, estaría iniciando, pero inmediatamente vuelve otra vez, tac, 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 aquí se vuelve a bloquear. Entonces, chicos, este paciente va a experimentar síncope, este paciente se va a desmayar, este paciente va a perder el conocimiento, este paciente va a tener una lipotimia, puede entrar en shock cardiogénico, de repente se pone sudoroso, pálido, porque justamente lo que dijimos hace un momento, está en el umbral más bajo de el gasto cardíaco. Bien, ¿cuál es la gravedad de este? Que deriva en baja frecuencia cardíaca y deriva en el peor de los bloqueos. Este, el bloqueo AV completo o bloqueo de tercer grado. El bloqueo AV completo se caracteriza por la interrupción. Directamente aquí ya no hay conducción. Están, por decirlo así, nosotros cada vez que decimos, que enseñamos, están divorciadas las P de los QRS. O sea, por un lado late la onda P y por otro lado late hay un estímulo de la onda P y hay un estímulo del QRS. Entonces, el bloqueo auriculoventricular completo es un bloqueo completo, ya no es parcial, aquí es completo. Se caracteriza por la interrupción completa de la conducción auriculoventricular. Ningún estímulo generado desde la aurícula va a pasar, ninguno. Por lo que las aurículas y los ventrículos contraen cada uno a su ritmo. Bien. La onda P y el complejo QRS no guardan relación entre sí, siendo mayor la frecuencia de la onda P. Fíjense que miren cómo late la onda P por un lado. Miren, la onda P late más o menos a 300, 150, 100, más o menos 130, 140 latidos por minuto. ¿Y qué frecuencia de latido tiene el QRS, chicos? A ver, alguien que me diga. ¿Qué frecuencia tiene el QRS? O sea, el ventrículo. Este es el latido ventricular y el latido auricular. ¿Y el latido ventricular a cuánto está más o menos? 60, profe, aproximadamente. ¿El ventricular? Fíjate bien. Sí. Fíjate bien. A ver. Esta sería una raya, ¿no es cierto? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Lo ven, chicos, o no? Sí, profe, se ve. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí, profe. ¿Lo ves? Muy bien, muy bien. Entonces, miren, este está latiendo 40 latidos por minuto y este está latiendo 130 latidos por minuto. O sea, la P cae donde quieren. Miren, esta es la flechita. Donde quieren, miren. Acá cae en esta zona y otra acá. Aquí cae del lado del QRS. Fíjense que aquí cae acá, después aquí. Y así donde quiere cae, donde se le ocurre. Entonces late por un lado la aurícula y por otro lado el ventrículo. Si tomamos la frecuencia entre las ondas P, vamos a ver que son constantes y entre los QRS también son constantes. Entonces, la localización de las ondas P cercanas al QRS pueden estar cercanas, pueden estar inscritas dentro del QRS o pueden estar posterior o sobre la onda T. Pueden caer en cualquier momento, en cualquier lugar. Al lado del QRS, dentro del QRS, detrás del QRS, dentro de la onda T, al final de esa onda T, en cualquier momento. La morfología y la frecuencia del complejo QRS dependen del origen del ritmo de escape. A nivel, cuando hablamos de un bloqueo B completo, ¿dónde dijo que se estaba originando el escape aquí? El escape ventricular.
chicos. ¿Se acuerdan dónde dijimos que se originaba? ¿A nivel del haz de GIS, profe? Haz de GIS, claro. El haz de GIS que tiene una frecuencia cardíaca aproximadamente de cuánto. ¿De disparo? ¿Frecuencia de disparo? ¿Qué frecuencia de disparo tiene el haz de GIS? 30, la 30, 40, muy bien. Por eso, chicos, van a ver ese QRS. Todavía no está tan... En la medida que el QRS se vaya haciendo cada vez más ancho, chicos, significa que la frecuencia de disparo no está tan abajo. En la medida que va bajando y más, acercándose a las ramas, se va haciendo el QRS más ancho, más aberrante. Quiere decir que todavía está aquí en el haz de GIS, digamos, en la parte proximal todavía. No está tan bajo ese bloqueo. Veamos acá, miren. Fíjense, miren, aquí en onda P, pero esta onda P cae en cualquier lado, miren. Cae al lado de la T, esta cae cerca del QRS, se va alejando de la onda P. Aquí, miren, ¿dónde está la onda P? No se la ve porque está dentro del QRS. Aquí, después cayó acá, aquí miren dónde está, al inicio de la onda P, aquí cae en el medio. Y fíjense, las rayas rojitas, las he puesto a propósito, para que ustedes vean la frecuencia de descarga es regular entre las aurículas. Y a su vez, la frecuencia de descarga ventricular es regular entre ellas. Entonces, existe por un lado una frecuencia auricular y por otro lado una frecuencia ventricular. Frecuencia auricular y frecuencia ventricular, ¿sí? Por eso se dice que es bloqueo, por eso dice que están divorciados. Cada uno hace lo que quiere, esta late como quiere, no me importa. Está bloqueado. Fíjense que no le sigue un QRS inmediatamente la onda P. Acá, fíjense, y la onda P, aquí, perdón, el QRS late a su ritmo. ¿Qué frecuencia tiene aquí el QRS más o menos? ¿Qué frecuencia tiene el latido? A ver, uno que me diga qué frecuencia tiene el latido auricular y otro que me diga qué frecuencia tiene el latido ventricular. Vamos, chicos, esto lo hemos visto ya. El ventricular tiene una frecuencia de 55 más o menos. Ajá, 300, 150, 100, 75, 50, perdón, 350, 100. Sí, está bien, muy bien, 50, sí, 55. Bien, y el auricular, muy bien. ¿El auricular cuánto? Unos 75, aproximadamente. ¿Eh? Vamos, 75, más o menos. 75, ajá. A ver, veamos, 350. No, un poco más, ¿eh? Mira acá. Mira, traslademos esta. Si fuera la onda P que cae en este grande, traslademos un poquito que cae acá. Serían 300, 150, casi 100 latidos por minuto. Está latiendo la onda P. Aproximadamente 100 latidos por minuto. Sí, 100 latidos por minuto, la onda P, y como dijo la compañera, y a 55 está latiendo el QRS. ¿Ustedes qué piensan? Con ese latido de 55 latidos por minuto del QRS, ¿dónde está el bloqueo? O sea, ¿dónde se está generando el bloqueo? ¿Arriba, en la parte proximal de la de GIS, o en la parte distal de la de GIS? Distal. Distal, no. Acordate que en la medida que está más distal, la frecuencia de escape va a ser cada vez más baja y el QRS se va a ir haciendo cada vez más ancho. En cambio, si es más proximal, la frecuencia de disparo va a ser más rápida. ¿Me explico? Claro, claro. Mira, ahí vuelvo otra vez a una diapositiva. Quizás lo puedan ver graficado así. Voy a volver un poquito atrás. Acá. En la medida que vamos bajando la frecuencia de disparo, hasta aquí nos quedamos, ¿no es cierto? La frecuencia de disparo va a ser cada vez más baja. Aquí va a tener una frecuencia de disparo, aquí va a tener otra frecuencia de disparo. Y en la medida, chicos, que vaya bajando el bloqueo, si el bloqueo está aquí, va a tendrá 40 más o menos. Pero en la medida que vaya bajando, va a ir bajando a 30,
Y aquí vas a tener 20 más o menos, cerca de entre 20 y 30, pero aquí va a tener un rango entre 40 y 30. Entonces, si yo tengo un bloqueo que más bien es proximal, cerca del nódulo aurículo ventrículo, voy a tener una frecuencia aceptable, 40, ¿sí? Ahora, en la medida que yo baje, esa frecuencia cada vez va a ir bajando más. Entonces, una frecuencia de disparo en la parte inferior del AG va a tener una frecuencia de disparo de 30. Y es peor eso, es peor, tiene peor pronóstico. El pronóstico también, chicos, va a ir aumentando, va a ir empeorando en la medida que el bloqueo vaya descendiendo. Aquí tiene buen pronóstico, aquí ya el pronóstico empieza a caer, ya el pronóstico cuando abarca el AG ya es mal pronóstico. Entonces, chicos, esto tiene que quedar clarito, ¿se entendió o no? Profe, entonces podríamos decir que la frecuencia de disparo es directamente proporcional al nivel donde se está dando el bloqueo. ¿De disparo de quién? ¿Disparo de quién? ¿Hola? En el caso que hablábamos ahora, profe. Como dijimos que a medida que bajábamos más, la frecuencia de disparo, no sé específicamente a qué se refiere con esa pregunta. Claro, del disparo. Acuérdate que aquí hay dos disparos. A medida que bajamos era menor. Sí, claro, pero aquí hay dos disparos. A ver, ¿quién me responde eso? Hay un disparo auricular y hay un disparo ventricular. ¿Sí? Por eso hice estas dos líneas, chicos. Disparo auricular o frecuencia auricular y disparo o frecuencia ventricular. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa? ¿El auricular o el ventricular? Hola. Chicos. Hola, profe. Claro, por supuesto, es el que le da el gasto cardíaco al corazón, el ventrículo. La aurícula no le da gasto cardíaco. ¿El ventricular? Claro, siempre el ventricular. Es el que le va a dar el gasto, el que le va a dar la frecuencia, el pulso que ustedes se toman en estos momentos y sienten en el pulso radial que ustedes se sienten, es porque le está latiendo el ventrículo izquierdo, chicos. Ustedes no se están tomando la frecuencia auricular, se están tomando la frecuencia ventricular. Entonces a ustedes lo que les interesa es la frecuencia de disparo ventricular. Esta es la que, mientras más amplio sea el espacio entre esta R y R, quiere decir que hay más bradicardia, el paciente va a estar peor, obviamente, ¿no? Entonces, aquí, lo que tenemos que identificar en bloqueo B completo es que hay ondas P que caen en cualquier lugar, sin embargo, entre ellas son regulares. Acá, fíjense, acá, acá, acá. Y a su vez, hay una frecuencia de disparo ventricular que a su vez entre ellos es regular, pero late cada uno por su lado. Miren acá, otro ejemplo. Miren, acá hay un bloqueo AB completo, fíjense, frecuencia de disparo auricular, fíjense, esta flecha indica que esa P cayó dentro del QRS. Aquí hay otra onda P, otra onda P, otra, esta, fíjense que aquí el QRS está deformado, parecía una onda Y, sin embargo es porque le ha caído la onda P acá, al inicio del QRS. Aquí la onda T está deformada porque le ha caído una onda P, aquí otra onda P. Fíjense que cada uno tiene una frecuencia de disparo diferente. Aquí la onda de disparo, miren, la frecuencia de disparo auricular es más o menos 300, 150, más o menos 120, 130 latidos por minuto está latiendo la aurícula. Pero a mí no me interesa cuánto late la aurícula, a mí me interesa cuánto late el ventrículo, porque el que le da el gasto definitivo del corazón es el ventrículo. Miren qué frecuencia está manejando. Aquí, ¿qué frecuencia tiene acá, chicos? A ver, esto es una prueba de cálculo de frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene acá? 40. ¿Cómo la calculas? Como si fuera irregular. Muy bien, exactamente, tomamos cero, muy bien, muy bien. Discúlpame que no te veo, cuando tengo presentación de pantalla no los puedo ver a ustedes, pero muy bien, lo que no sé cómo te llamás, pero muy bien, excelente. Entonces, cero, contamos 15 cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. 15. ¿Cuántos QRS hay dentro de 15 cuadrados? En este caso, 2. 2 por 20, 40. Muy bien. Entonces, fíjense. Bueno, aquí es un promedio también, por eso ustedes ven frecuencia cardíaca 24-35. Entonces, chicos, nos interesa que el latido ventricular, el auricular va a latir y siempre va a ser rápido, pero al estar bloqueado no nos interesa, nos interesa la frecuencia ventricular. Este paciente va a estar mal con esa frecuencia de 40 latidos por minuto y rebloqueado, miren acá. Fíjense que no hay intervalos PR constantes, cada uno late como quiere. Bien, una pequeña sesión de ejercicios. A ver, chicos, hasta ahí. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han entendido esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Hagamos un pequeño repasito y así paso a bloqueos de RAM. A ver, en este primer electro, acá. ¿Qué tipo de bloqueo tenemos acá? Este, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Por qué? Tiene muchas P que van a su ritmo y después tiene QRS. Que caen en cualquier lado, mira. Muy bien, mira, aquí hay una P cerca del QRS, aquí hay otra que está más alejada. Aquí hay una P que está cerquita, aquí hay otra que se ha alejado más. Bien, bien. ¿Qué frecuencia aproximada? Yo sé que no se ve bien. ¿Qué frecuencia aproximadamente tienen las P? Más o menos, a ver si le podemos calcular. ¿Te animás a tirarte un número más o menos aproximado? Más o menos. ¿Cuánto? 75. 75. Ver, sí, 300. Sí, muy bien, más o menos, sí, perfecto, 75. Es una buena frecuencia, pero la P no nos interesa. ¿Qué nos interesa? El latido ventricular. ¿Cuánto tiene el latido ventricular? ¿50 aproximadamente, profe? A ver, 300, 150, 100, 75, 60, sí, 54, 56, por ahí. Bien, está abajo, el paciente puede estar sintomático. Muy bien, este electro tiene un bloqueo AB de el bloqueo AB completo. Vamos a este. ¿Qué les parece este? A ver, otro compañero. Muy bien, el primer compañero, lo dijo muy bien. Vamos a ver este. ¿Qué les parece este trazo? A ver, chicos, los escucho. ¿Puede ser, profe, que sea un bloqueo a nivel de las mejillas? Sí, pero ¿qué bloqueo? Tercer grado. Bien, ¿por qué? A ver, explícame por qué. Bueno, por la frecuencia es baja. Sí. Y, bueno, los P, hay muchos con los P que proceden a un segmento PR. ¿El PR es constante? No, profe. No, bien, bien, bien. Fíjate, mira, esta P, ¿dónde cae? Aquí es donde cae la P. O sea, late, ¿a qué frecuencia está latiendo la onda P aproximadamente? Aproximadamente. ¿75, más o menos? A ver, 300, 150, 100, 75, un poquito más. Mira, 300, 150, 100, 75, sería casi 90, 85, por ahí. Más o menos, bueno, por ahí anda. ¿Y cuánto mide, qué frecuencia cardíaca tiene el paciente?
Unos 50, puede ser, aproximado, José. ¿Cómo lo estás midiendo? 300, 150. No, no te va a dar, de esa forma no te va a dar acá, que está muy bajita la frecuencia. Como hice la compañera hace un rato cuando medimos acá, mirá, este es el 0, medís 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o sea, unos, ¿cuánto sería? Han caído QRS, no, aquí está más o menos 3 por 2, 2 por 3, 6. Aquí sería más o menos, sí, por ahí anda, aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí. 15, más o menos 60, por ahí, quizá un poquitito menos. Pero aquí, chicos, lo que importa es que, fíjense, la frecuencia de descarga es auricular es constante y la frecuencia de descarga ventricular es totalmente diferente. Muy bien el que dijo que este era un bloqueo AV completo. Perfecto. Y vamos a este. ¿Qué les parece ese? Un bloqueo de segundo grado, el móvil 1. A ver, explícalo. Bloqueo, o sea, bloqueo AV segundo grado móvil. A ver, ¿por qué? Porque se va alargando el PR progresivamente hasta que en un momento tenemos una onda P, pero no hay QRS. Claro, bloqueada. Muy bien, mira aquí. Está muy bien, excelente. Aquí está casi normal, aquí ya empieza a prolongarse. Si podemos continuar acá, se termina prolongando. Mira que está re largo y aquí se bloquea. Perfecto, muy bien. Muy bien, chicos. A ver acá. ¿Cuánto ejercicio está ese? Este. Ah, bien. ¿Quieren que hagamos ese? El de arriba. A ver, otro compañero que no haya hablado. Pareciera, profe, también un bloqueo de segundo grado, Movitz 1. A ver, bloqueo, a ver, de segundo grado, Movitz 1. A ver, sí, se va prolongando, va avisando, me corto, tac, se cortó. Muy bien, muy bien. Este. Este, chicos. ¿Puede ser uno completo, profe, de tercer grado? Bloqueo B completo, decís, a ver, déjame ver. Truc, truc. Muy bien, exactamente. Fíjate que aquí está la P. Probablemente la P cayó acá en la onda T, dentro de la onda T, aquí vuelve a aparecer, aparece acá. Aquí está la onda P, fíjate, unida al QRS, y aquí nuevamente aparece. Perfecto, muy bien, esto es un bloqueo AV completo de tercer grado. ¿Y este, chicos? A ver, otro compañero. ¿Y el de abajo qué les parece? Es uno de primer grado, bloqueo de primer grado. Ajá, ¿por qué? Porque el PR está alargado, pero de forma constante, o sea, no progresa. Muy bien, chicos, ¿están de acuerdo ustedes? Sí, profe. Miren, muy bien, excelente la compañera, mira cómo va, tac, se corta, se prolonga, o sea, se mantiene constante, está prolongado pero es constante, ¿no? Tac, 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 excelente, muy bien, vamos a ver con otro grupo, otro compañero o una compañera que, con este. Vamos con el primero, después vamos con este de abajo.
Y un bloqueo de segundo grado. Movitz 1. Pero ¿cuál? Bien, bien, mirá, se va prolongando, se va prolongando. Claro, aquí está marcado. Está bueno. Miren, ¿no? 0.16. Tal cual. Sí, muy bien. Ese estaba fácil. ¿Y este, che, el de este? ¿Qué es? Un Movitz 2, puede ser, profe. ¿Qué 2? Movitz 2. Porque es constante el intervalo PR y desaparece el QR. O sea, ¿qué sería? De grado 2, Movitz 2. Ya, bloqueo de segundo grado, Movitz 2. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver este. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos al tercero. Otro compañero. Este de abajo, chicos. Era un bloqueo de segundo grado, pero Movitz 2, que no me acuerdo cómo había dicho usted que se comía dos QRS, pero... 2-1. 1, exactamente. O sea, ¿vos decís que podés repetirlo, por favor? Un bloqueo de segundo grado, Movitz 2 vendría a ser. Bien, 2-1. Excelente. Fíjate que acá, muy bien. Fíjate que el PR es constante. Aquí no pasa nada, está como que no pasa nada, ¿no? Si bien la frecuencia aquí te marca el 50, más o menos el 50 latidos por minuto, pero fíjate que de repente, sin previo aviso, ¡tac!, no hay conducción. Intenta nuevamente largar la onda P, dice, a ver, te doy una ayuda, ¡tac!, nuevamente no hay conducción y aquí arranca otra vez. Esto es un bloqueo AB de segundo grado Movitz 2. La última pregunta, a ver, para el que se anime a responder, con este paciente, ¿qué hago con este paciente? ¿Cuál sería el tratamiento de este paciente? Marcapaso. Bien, va a marcapaso. ¿Y el que tiene bloqueo de tercer grado? También. También, profe. También, muy bien, chicos, entendieron el concepto. Bien, bueno, vamos a la otra cosa. Profe, ¿cómo? ¿No te escucho? ¿Con esas dos P que no conducen, se desmaya el paciente de 5P? Y sí, mirá la frecuencia que tiene. Mirá, aquí está clarito, mirá. Mirá la frecuencia que tiene el paciente acá. O sea, el paciente entra en un cuadro sincopal importante. Mirá, entre esto, mirá la frecuencia que hay. 14 latidos por minuto, una frecuencia de 14. Imagínate ese paciente, ¿qué le pasó ahí? Yo les voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que la vez pasada entramos a una paciente a la terapia intensiva, le pusimos un marcapaso. O sea que, viste que los pacientes ancianos es muy frecuente que se desorienten. Pusimos el marcapaso porque tengo un bloqueo AB de tercer grado. O sea que, le ponemos el marcapaso en la noche, la paciente se desorienta y se saca, no tiene mejor. Desorientada, se arranca el marcapaso, que es un cablecito que entra por el cuello y que se dirige al corazón. Entonces, a ella se desorienta la señora y se arranca el marcapaso. Me llama la enfermera urgente en la noche, para comer la madrugada. Bueno, y vos sabés que la paciente era llamativo, ¿no? De repente estaba, y uno ve el monitor también a la vez, entonces la paciente estaba despierta, hablaba, y de repente era como se apagaba, ¡toc! Y vos ves el electrocardiograma en el monitor, marcaba 30, 20, la paciente era como que de repente se la desconectaba de... es como que la apagabas. De repente tiraba un ritmo de escape del ventrículo, lo llevaba a 40, 50 por el momento, y se volvía a despertar. Volvía a bajar el frente, ¡tac!, volvía a hacer síncope. Entonces, a ver, chicos, esto es importante que ustedes sepan. Uno ve aquí los trazados, ¿no? Pero hay que ver estos pacientes cómo llegan en insuficiencia cardíaca, con cuadro de síncope, con desmayados, lipotimia, sudorosos, orinados, con pérdida de control de esfínter. Todo eso origina un síncope, ¿no? ¿Me entienden, chicos? ¿Se grafica lo que digo? Bueno, estamos en tiempo, entonces vamos a ver, bien, vamos ahora a la otra clase.
Qué lástima, che, que hay 44, ¿no? ¿Qué pasó, chicos, que hay poquitos alumnos hoy? Podríamos 60, más o menos. ¿Alguien sabe? Porque es una clase importante. La verdad no esto, sé. Porque esto es lo que cuesta... porque yo sé que esta clase es trascendental, chicos. Bueno, vamos ahora a la parte más sencilla. Trastornos de conducción intraventricular. ¿Está claro entonces bloqueos a ver, chicos? Muy claro, profe, sí. Sí, profe. Bien, listo, eso, esa seguridad. Quiere decir que está clarísimo. Me lo dijiste segura. Eso me gustó. Bien, vamos a hacer un repasito. Nosotros lo que vimos hace rato era cuando se bloqueaban las vías a nivel auricular, a nivel auriculoventricular y a nivel de la dejis. Y dijimos que, vamos a poner el puntero, y dijimos que hasta aquí veíamos los AV. Pero ¿qué pasaba cuando el bloqueo era mucho más abajo a nivel AV? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya vimos todo lo que pasaba acá, ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá abajo. Bien. ¿Tiene trascendencia conocer en los bloqueos completos de rama? Sí. ¿Qué sucede acá? Puede existir un retardo o una interrupción en la transmisión del impulso nervioso, ¿no es cierto? Desde, hablamos desde la ADX para abajo. Son fenómenos frecuentes, bastante frecuentes, y se asocian a enfermedades prevalentes. Fundamentalmente, chicos, cuando ustedes vean un bloqueo de rama, hay que pensar en enfermedad coronaria y fundamentalmente en, nuestro, en nuestra zona, en nuestra región, la miocardiopatía chagásica. También, chicos, es expresión de envejecimiento, o sea, habla de que la persona ya está muy envejecida, generalmente el envejecimiento trae aparejado calcificación a nivel de todo este sistema de conducción, hay una apoptosis celular, existe degeneración de todas de las vías de conducción. Eso hace que los pacientes se terminen bloqueando. Hacen bloqueo porque se calcifica o porque funcionalmente ha dejado de conducir. Entonces, están muy, lo más frecuente, chicos, es esto, relacionado al envejecimiento. Pero, no olvidarse que también puede ser en los jóvenes, enfermedad coronaria, y puede haber miocardiopatía chagásica. Lo importante, chicos, es cada vez que encontramos un bloqueo, identificarla o pensar la etiología. La trascendencia, sí. ¿Cuál es la duración normal del QRS? Va de 0,06 a 0,10 segundos. Esa es la duración normal. Pero ¿qué pasa cuando ese QRS se hace más ancho? Vuelvo a recalcar lo que dijimos la vez pasada. El QRS debe ser igual o mayor a 0,12 segundos. Eso se llama bloqueo completo de rama. Cuando ustedes encuentren un paciente con un electrocardiograma con un QRS ancho, ¿qué quiere decir ancho? De 0,12 o más segundos de duración, es bloqueo completo de rama. Ya vamos a ver cuál. La conducción en el ventrículo afectado se realizará por la vía normal de conducción a través de los discos intercalares y luego a través de una vía lenta miocárdica, porque al lesionarse una de las ramas, sí o sí tiene que llegar al otro lado, ¿no? O sea, de alguna forma el corazón se da, se ubica para, o se acomoda, se logra adaptarse a que una rama no funcione, está bloqueada, entonces la otra rama le tira una ayuda. Ya vamos a ver cómo hace. El bloqueo de cualquiera de las ramas tiene dos implicancias. Puede ser un bloqueo funcional o puede ser un bloqueo anatómico, porque se seccionó la rama. Y tiene todo esto una traducción electrocardiográfica. Bien, entremos de lleno en el tema. Entonces, el bloqueo completo de rama derecha de las dejis. Fíjense, aquí he puesto a propósito este gráfico, ¿no es cierto? La onda P con el QRS que medía, dijimos 0,6, pueden medir 0,6 a 0,10. Medíamos hagamos un repasito acá. Toda onda negativa después de onda P se llama Q, toda onda positiva después de Q se llama R, y toda onda negativa después de R se llama S. Después va a salir una T, la onda U. Aquí vemos la trascendencia, miren, lo importante de esto del intervalo PR, de poderlo medir bien. Aquí están los bloqueos AB, primero, segundo y tercer grado que acabamos de ver. Y ahora nos vamos a bajar un poquito más y nos vamos a las ramas, y aquí está el problema, el QRS, cuando tiene una duración mayor o igual a 0,12. Bien. Y aquí está.
Esto es el caso, este es el gráfico que nosotros vamos a ver. Nosotros cuando vamos a ver bloqueos de rama, básicamente hay varias cosas que podemos, pero yo quiero que ustedes se concentren en B1, B2, B5 y B6. Repito, hay muchas cosas para identificar diferentes ondas en los bloqueos de rama, pero yo quiero ir a lo práctico y que a ustedes les quede en la memoria. Cuando ustedes encuentren un bloqueo de rama derecha, bloqueo completo de rama derecha, perdón, tanto en la derecha como en la izquierda, en todos los bloqueos de rama, tienen que ver B1, B2, B5 y B6. Si es derecha, B1 y B2 van a ver este, primero, un QRS ancho. ¿Cuánto mide este? 1, 2, 3, o sea, 3 por 4, 12, más un poquito más, debe ser 16, por ahí, 0,16 segundos, se tiene, está ancho. Ahora, cuando es, no hay duda que es un bloqueo completo de rama, ¿no? Pero que lo que dijimos ahora, vamos a ver la derecha. Fíjense, la rama derecha, cuando se bloquea la rama derecha, en B1 y B2 tiene esta morfología. Lo que muchas veces alguien decía de la oreja de los conejos, conocido. Lo digo en el sentido más bien, no es nada académico de decir eso, pero digo en el sentido, prefiero chicos que ustedes comprendan y les quede la memoria, antes de ser estrictamente académico, prefiero que ustedes lo comprendan bien. Entonces van a ver una onda RSR. La sumatoria de las tres ondas van a configurar, ¿no es cierto?, el bloqueo completo de rama. Siempre va a ver RSR en B1, B2. Y en B5, B6 van a ver una pequeña onda Q, chiquitita, una onda R, y después la llamada onda S empastada. Ya vamos a ver qué significa cada uno. Entonces, esto deben memorizarlo, chicos, para que lo den completo. Miren. Bloqueo completo de rama derecha. Entonces, sí o sí, lo primero, debe haber un QRS igual o mayor de 0,12 segundos. El eje, chicos, no tiene nada que ver. Hay mucha gente que dice o que enseña que el eje en los bloqueos se modifica. No se modifica el eje. Si está modificado es por otra cosa, pero no por el bloqueo. Por lo tanto, el eje no tiene nada que ver. Y el patrón en B1, B2, lo que dijimos recién, RSR, o puede ser una RS con una R grande, o una R chiquita con dos, una onda S grande y R grande. Una única onda R ancha y mellada. Ya vamos a ver qué significa ancha y mellada. Bien, y en B5, B6, en D1 y AB, o sea, en toda la cara lateral, vamos a ver una onda S empastada. O sea, vamos a ver una QR y la llamada onda S empastada, que mide más de 0,04. Fíjense la onda S que mide. ¿Cuánto mide acá? Mide 0,4. Casi 0,5, 6 segundos. Es una onda S ancha. Esto en B5, B6. La onda R empastada en ABR es otro parámetro, y onda T negativa en B1, B2. Yo me conformo con que ustedes se acuerdan de esto, chicos. En B1, B2 van a ver esto, y en B5, B6 van a ver esto. Aquí está la explicación. Fíjense. Concéntrense en las derivaciones precordiales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver qué pasa. El bloqueo de rama derecha, ¿qué sucede? Por alguna razón, puede ser por un... ¿Se acuerdan que hace un momento habíamos dicho que podía, por un infarto, también se puede bloquear la rama derecha? Menos frecuente, pero se puede bloquear. ¿Qué otra patología frecuente bloquea la rama derecha, chicos? Prevalente en nuestro país. El Chagas. La enfermedad de Chagas, muy frecuente. El Chagas, el tripanosoma cruzis, bloquea, produce un bloqueo anatómico, directamente no es funcional porque es bloqueo anatómico, de la rama derecha de las dejis. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este ventrículo? Porque este ventrículo, si no, es como un cable, es como un cableado. Si yo, por ejemplo, corto el cable de entrada de luz a mi casa, me quedo sin luz. Algo así sucede el ventrículo derecho. Imagínense que este es el cable de entrada para que se contraiga el ventrículo derecho. En teoría, si se corta este cable, este ventrículo está muerto, o sea, no late. Se quedaría detenido, sin latido. Pero, ¿qué sucede? Fíjense cómo el corazón, a pesar de que esté bloqueado, se da maña, el ventrículo izquierdo del otro lado, que es el que funciona bien, se da maña para mandarle, se adapta,
y le envía estímulos de todos modos para que se contraiga el ventrículo derecho. No lo deja solo. Lo mismo sucede cuando el ventrículo izquierdo, la rama izquierda se bloquea, y el ventrículo derecho le da una ayuda, le tira una ayuda, le tira el cable, por decir, ¿viste cuando a veces te corta la luz y le hacen una emergencia? ¿Cuántas veces a ustedes les habrá pasado, se les cortó la luz, hasta que vino el electricista? Le hemos pedido al vecino que nos tire el cable para poder conectar la luz y por lo menos tener lo más imprescindible, ¿no? No sé si les ha pasado eso a ustedes. Cada vez que uno se muda, profe. Sí, viste que sí, hasta que te vienen a conectar la luz. Sí, chicos, es así. Entonces, imagínense, aquí pasa lo mismo. Imagínate que el ventrículo derecho está sin luz. Viene, está el vecino, que es el ventrículo izquierdo, dice, no, yo te voy a ayudar, y le tira un cable. Ahí, bueno, listo, le da para que ayude. No es lo mejor, ¿no? No es lo mejor. Pero algo lo ayuda, por lo menos, para que se contraiga. Esto original, chicos, eso, lo que les digo que no es lo mejor, no es lo mismo que funcione como tiene que funcionar la rama. El hecho de que el ventrículo izquierdo tenga que pasar un cable de luz, le tiene que pasar un estímulo al ventrículo derecho, va a originar un síndrome de insuficiencia cardíaca. Eso va a originar lo que se denomina disincronía interventricular. Porque acuérdense que el primero que se contrae por unos milisegundos previos es el ventrículo derecho y después se contrae el izquierdo. Pero, ¿qué va a pasar cuando hay un bloqueo completo de rama derecha o en el mismo bloqueo completo de rama izquierda? Se va a originar una disincronía entre ambos ventrículos. Esto está diseñado para que el ventrículo derecho se contraiga primero que el izquierdo, no el izquierdo primero que el derecho. Ese hecho de que se contraiga primero el izquierdo y después el derecho en los bloqueos de rama derecha va a originar lo que se llama disincronía interventricular y eso va a llevar a un síndrome que se denomina, muy conocido por ustedes, ¿cómo se denomina ese síndrome? Se han cansado de leer eso, chicos. A ver. ¿Cómo le pregunta? Perdón. El hecho de que existe un bloqueo de rama derecha impide que normalmente se despolarice el ventrículo derecho, ¿sí? Como lo haría normalmente. Normalmente este se contrae primero y después el ventrículo izquierdo. Pero cuando hay un bloqueo de rama derecha, este no se contrae. Hasta que este le envía ayuda, hace un salto de onda desde el ventrículo izquierdo al derecho. Y eso motiva que primero se contraiga el ventrículo izquierdo y después el derecho. Eso se denomina disincronía ventricular, interventricular. Bien, esa disincronía interventricular deriva en un síndrome muy conocido por ustedes que se denomina... Esa es la pregunta. Insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Insuficiencia cardíaca. Por supuesto, muy bien. Chicos, esta es una de las causas por las que existe insuficiencia cardíaca en los pacientes chagásicos. Por eso, no solamente porque el corazón se va a agrandar, hacen falla sístole-diastólica o diastosistólica, sino también esta disincronía. Entonces, funciona de manera, es como los pistones del auto, ¿viste? Tienen que funcionar con una sincronía, pero cuando comienzan a funcionar disincrónicamente, deriva en un desastre, el pobre motor. Entonces, aquí también, el hecho de que se contraiga primero el izquierdo y después el derecho, va a originar ese cuadro, y un cuadro de insuficiencia cardíaca, que con el tiempo se va a acentuar. Bien, esto es un poco de fisiología y fisiopatología. Vamos al electrocardiograma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando está obstruida, cuando está tapada, o cuando está bloqueada, mejor dicho, la rama derecha de la de His, fíjense, B5, quédense en estos gráficos, B1, B2, B3, B4, B5, C. Fíjense qué sucede a nivel de los vectores. Si ustedes comprenden los vectores, no hace falta que se memoricen esto. Cuando se bloquea esto, inmediatamente el ventrículo izquierdo, al recibir, ¿no es cierto?, primero la despolarización, porque su rama no está bloqueada, la rama izquierda, entonces envía un pequeño vector, ¿no es cierto?, que le va a permitir una primera llegada de estímulo al septum, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos viendo B1, B2 de acá. Acuérdense que acá está B1, B2. Aquí está nuestro ojo viendo B1, B2. Entonces vamos a ver la cabeza de ese vector, que va a ser la R esta.
Posteriormente vamos a ver el otro vector de despolarización del ventrículo izquierdo, que es el que despolariza la cara lateral del ventrículo izquierdo. Seguimos nosotros viendo acá, le vamos a ver la cola a ese vector. Entonces vamos a ver la onda S, ¿sí? Y posteriormente viene la ayuda que le va a dar el ventrículo izquierdo al derecho. Es lo que se llama el salto de onda. Entonces, se despolariza el izquierdo y le envía recién, que son estos trazados negros, recién le envía una ayuda al ventrículo derecho. Y esa ayuda, esos vectores que nosotros estamos viendo acá de frente, es la onda R que vemos acá. ¿Lo ven, chicos, o no? ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Bien. Bien, lo mismo en B2. Fíjense, esto es la onda mellada, esto que se llama onda, el QRS mellado. Esta, que parece una M, ¿no? Muy claramente parece una M. Nuevamente, la onda R, esta onda R que está al principio, va a ser la onda septal. Y después vamos a tener una onda chiquitita que va a ser la despolarización del ventrículo izquierdo. Y finalmente el salto de onda, que es la onda R final, que vamos a ver acá, que la vamos a ver de frente. Ahora sí nos vamos al B5, B6. Ahora nos ubicamos acá, ¿sí? Estamos mirando desde acá. B5, B6. ¿Qué vamos a ver de frente, chicos? La despolarización del ventrículo izquierdo que está intacta. Aquí sí vamos a ver de frente una onda R porque estamos viendo este vector fuerte. Sin embargo, vamos a ver también la cola del vector del salto de onda. Este vector, le vamos a ver la cola. Al ver esa cola, nosotros vemos la llamada onda S mellada. Lo mismo en B5 y en B6. ¿Está clarito? ¿Chicos? Sí, profe. Con que ustedes tienen que memorizarse la disposición de los vectores nada más, y si le ven la cabeza o le ven la cola, nada más. Eso es todo. Vamos a ver. A ver acá. Aquí dice, ¿no? Está en bloqueo con el Real Madrid. Fíjense, acá nosotros vamos a ver una pequeña onda Q, la pequeña onda Q que va a ser, ¿no es cierto?, un vector que se está dejando. Pero inmediatamente vamos a ver una onda R, ¿no es cierto?, en B1, que va a ser el salto de onda, ¿sí? Esto, por eso es una onda tan ancha y grande. Es el salto de onda que le está tirando la ayuda el ventrículo izquierdo. Acá, fíjense, en B2, directamente se ve el salto de onda. Aquí, ¿por qué ustedes se preguntarán? ¿Por qué no se ve de la misma manera, perdón, que se veía aquí? ¿Por qué no se ve el RSR? Bueno, puede suceder que directamente ustedes vean una onda R grande, porque el salto de onda es tan grande que oculta a la despolarización del ventrículo izquierdo. Entonces pueden ver un QRS ancho, pero todo positivo. Es porque el vector de salto de onda es muy grande. Y en B5, B6, fíjense, aquí van a ver la onda R de la despolarización del ventrículo izquierdo y la S mellada al final. Chiquitita, pero está. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Miren acá. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Miren. B1, alguien que me diga, ¿qué era B1? Cara septal. Bien, el vector septal que lo ves de frente. Después vas a ver la onda negativa, es la del ventrículo izquierdo, y este es el vector de salto de onda. Mira, grande el vector, ¿eh? Es el vector de salto. Lo mismo vas a ver acá. Esta es la onda mellada. Una onda R del septum, la despolarización del ventrículo izquierdo, que le ves la cola. Y aquí vas a ver el vector de salto de onda. Básicamente, el que le da mayor ancho, o mejor, más grande, más ancho el QRS, es el vector de salto de onda. Si no tuviera ese vector de salto de onda, sería un QRS normal. Vamos a B5, B6. Debe de frente el vector del ventrículo izquierdo, que se acuerda que lo habíamos visto acá. Este es el que ve de frente, y es lo que ustedes van a ver acá, B5, B6. Y esta es la onda S empastada, que, ¿no es cierto?, va a significar el vector de salto de onda que le ve en la cola, por eso es negativo.
Chicos, ¿cómo van? Chicos, ¿vamos bien? ¿Quieren que paremos un ratito? Vamos bien, profe. Muy bien. Continuamos. Dale, dale, falta poquito. Aguántenme. Mira, aquí, B1, B2, fíjate, onda R, septal, onda S, que es la que va, la que se ve la cola del ventrículo izquierdo, y la onda R grande, que es el salto de onda, la ayuda, que le está tirando el cable, que le está tirando el vecino. Lo mismo acá, y fíjense la onda S empastada en B5 y B6. Bien. Otro ejemplo más, miren, onda R, SR y onda S empastada en B5 o B6, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las consideraciones clínicas? El bloqueo completo de rama derecha es más frecuente que el bloqueo completo de rama izquierda. De hecho, creo que hay una diferencia más o menos más allá de los 55% para el bloqueo de rama derecha y en un 40% de rama izquierda. El bloqueo de rama derecha es más prevalente en la medida que aumenta la edad. Es muy frecuente encontrar en la medida que los pacientes se van envejeciendo. Como dijimos, el 90% se hace envejecimiento y el 10% hay alguna cardiopatía. En nuestro medio es más frecuente la etiología tragásica y más aún si está asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo, que ya lo vemos. Cada vez que encontremos un bloqueo completo de rama derecha, o bien, de acuerdo a la prevalencia que tenemos en nuestro país, es porque el paciente es muy anciano o bien porque tiene chagas. En el contexto de, es frecuente encontrar en un contexto de un infarto, un IAM, sí, se asocia a bloqueo AV completo e insuficiencia cardíaca con una mortalidad del 24 al 60%. Bien. ¿En qué patologías lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, puede ser hallado en el EPOC, puede ser hallado en la embolia de pulmón, más que nada en bloqueo completo de rama derecha agudo. El bloqueo de rama derecha agudo puede ser en la embolia de pulmón, en la miocardiopatía hipertensiva, fundamentalmente en la edad coronaria, en la enfermedad coronaria, enfermedad de Chagas, crecimiento del ventrículo derecho o las miocardiopatías congénitas que afectan el lado derecho del corazón, también podemos encontrar. Bueno, acá lo que habíamos dicho hace un momento, ¿se acuerda que vimos de otra manera el gráfico? La coronaria derecha puede irrigar el nódulo sino auricular, la arteria puede irrigar también, ¿no? Y puede dar una rama hacia la rama derecha de la diástasis. Miren, acá por ejemplo, este gráfico está mejor, es un poco lo que vimos hace un momento. Nada más que nosotros lo vimos acá arriba. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a y más distancia? Si hay una obstrucción de la rama derecha, la coronaria derecha, perdón, esta es la coronaria derecha, si hay una obstrucción más distal, fíjense que la rama de la coronaria derecha puede dar ramas que se llaman pósteros ventriculares y que van a irrigar, ¿no es cierto?, a la rama derecha y puede originar con menos frecuencia que la rama izquierda, que la coronaria izquierda, puede generar un bloqueo completo de rama derecha. Es mucho menos frecuente encontrar un bloqueo completo de rama derecha de etiología isquémica que un bloqueo completo de rama izquierda. Lo más habitual es que el izquierdo se asocie, fíjense que la ya lo vamos a ver en la izquierda, pero fíjese que la rama izquierda, la coronaria izquierda, tiene mayor irrigación en las dos ramas, en la rama derecha, en la rama izquierda y en la rama derecha. La rama derecha, la coronaria derecha, ¿puede originar bloqueos bloqueos de rama derecha? Sí, pero en menos frecuencia que la izquierda. ¿Está claro eso, chicos, lo que dije recién? ¿El tema coronario? Sí. Bien, bien, bien. Menos frecuentemente se va a asociar a enfermedad coronaria. Más a envejecimiento, más a Chagas. Ahora, ¿qué es lo que se llama bloqueo incompleto? Porque nosotros vimos recién lo que era un bloqueo completo. ¿Qué es bloqueo incompleto? Sencillito. Vamos a hacer sencillo. ¿Cuándo se habla de bloqueo incompleto? Cuando se acuerdan que la duración normal del QRS iba de 0,6 a 0,10, ¿se acuerdan? Yo creo que esto me ayuda, chicos, yo quiero saber si me comprenden. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Sí, profe. Bien, era hasta 0,10. Y habíamos dicho también que el bloqueo completo era de 0,12 en adelante.
¿También recuerdan eso? También. Bien, ahora, ¿qué pasa en este intervalo en el que el QRS se mide entre 0.10 y 0.11? Bueno, ahí está el problema. Si nosotros encontramos un QRS que mide entre este rango, un segundo, en 0.10 y 0.11, y tiene un patrón de bloqueo de rama derecha con, con esta duración, podemos decir que es un bloqueo incompleto de la rama derecha, o también le denominan trastorno de conducción de la rama derecha o bloqueo incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque no llega hacia la 0.12. Sin embargo, tiene forma, tiene la forma de un bloqueo completo de rama derecha. Tiene el RSR en B1, B2 y la R con la S empastada en B5, B6. Pero no llega a ser bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque es menor a 0.2. Claro, muy bien, por el ensanchamiento, por la duración. Muy bien. Eso es todo. Bien, aquí tenemos, miren, acá por ejemplo, este QRS, en este paciente, fíjense que cuánto mide, más o menos 0, no se ve con claridad, pero mide menos de 0.12. Sin embargo, fíjense que tiene el patrón de bloqueo de rama derecha. Tiene RSR. Y fíjense que en B5, B6 tiene una R con una S empastada al final. Bueno, no llega a cumplir los 0.12, sin embargo tiene forma de bloqueo rama derecha, pero no es bloqueo. Esto es lo que se denomina bloqueo incompleto. O sea, tiene forma, pero no llega a ser bloqueo completo. ¿Por qué? Porque no cumple los 0.12 o más. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, sigamos. Vamos al bloqueo completo de rama izquierda. Bien, aquí está, el bloqueo completo de rama izquierda. Se va a caracterizar por un ensanchamiento, por definición, del QRS, y va a tener esta modalidad en B1 y B2. Va a ser una pequeña onda R y después seguido una onda S. O en muchos casos puede haber simplemente una onda, lo que se llama QS, cuando no existe onda R, directamente una onda negativa que se llama QS. Y a nivel de B5, B6, todo lo contrario. Va a tener un RSR. Veamos acá. Bien, ¿cuáles son las características? Siempre, chicos, por definición, al hablar de bloqueo completo, estamos hablando de un QRS de 0.12 o más. El eje va a estar en la normalidad, puede estar alterado, pero no secundario al bloqueo. Va a existir una R embrionaria, puede existir una R embrionaria en B1 o B2. Puede no existir esa R, ¿eh? La R chiquitita se llama R embrionaria. Puede ser un QS directamente. En el caso de que exista una R embrionaria, va a ser seguida de una S empastada, una S ancha, en B1 y B2. O puede haber un QS también. ¿Se acuerda que cuando decimos que es QS, cuando no tiene R? Luego, en B5, B6, ¿qué vamos a encontrar? Complejos QRS mellados, así como una M, eso significa mellado. Y empastados en D1, ABL, B5, B6. Bien. Va a haber ondas T negativas asimétricas en cara lateral, D1, ABL, B5, B6, y puede existir un leve supranivel, tironeadito un poquito hacia arriba, convexo con ondas T positivas en B1 y B2. Vamos a los gráficos, así no se marean, chicos. Concéntrense. ¿Cómo? Tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre mellado y empastado? Mirá, es lo mismo, o sea, significa ensanchado. Empastado significa que va con, tiene una conducción lenta, mellado también. Entonces, significa que es algo que tiene una conducción lenta, en ese sentido. Bueno. ¿Está? Bien, ahora vamos, este grafiquito veamos, cuando el bloqueo es de rama izquierda. Fíjense qué ha pasado acá. La rama derecha en este caso está bien, sin embargo, como en el caso del derecho, el derecho lo va a ayudar, lo va a asistir al izquierdo, lo va a asistir. Obviamente es un manotazo de ahogado, chicos, no va a ser la mejor forma, se va a originar una disincronía, esto va a derivar en una insuficiencia cardíaca.
ya les voy a decir más adelante, hay dispositivos que se han diseñado para mejorar esto, pero bueno, veamos esto primero. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Fíjense, van a ver el primer vector septal, que va a ser la R chiquitita, e inmediatamente van a ver la cola del salto de onda, que va de la derecha a la izquierda, y por eso van a ver, al ver de la cola, van a ver en B1, B2, van a ver la onda T negativa, ensanchada, empastada, ¿sí? Acá. Y en B5, B6, si ponemos el ojo de este lado, B5, B6, ¿qué van a ver? Van a ver un primer vector, ¿no es cierto?, que va a significar una onda R, después un segundo vector que va a ser de alejamiento, que probablemente sea sería del septum a nivel basal, acá otro vector que le van a ver la cola, por eso es negativo, y finalmente van a ver una onda R grande, que va a ser el vector de salto de onda, que en este caso lo van a ver de frente, por eso van a ver esta onda en forma de M en el bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, bloqueo de rama izquierda van a ver, puede ser un QS en B1, B2 o una RS. Y van a ver en B5, B6 una onda RSR. ¿Sí? De acuerdo, o sea, van a ver, de acuerdo al nivel, o si ustedes ven el vector de salto de onda, lo ven de frente o lo ven, le ven la cola. Bien, acá, por ejemplo, en este caso, aquí se ve onda R, chicos, ¿o no? Vean esto nada más, B1, B2. ¿Aquí le ven onda R a esto, a B1, B2? No, profe. No, ¿por qué? Porque el vector de salto de onda es tan grande en este caso, chicos, este vector es tan grande que opaca al vector septal, por eso ustedes no van a ver la pequeña onda R, la R embrionaria que le decimos. Entonces van a ver directamente un QS. Y fíjense que llama la atención un supradesnivel, ¿no? Que digamos un supradesnivel en bloqueo completo de rama izquierda es esperable. Hay criterios, se llaman criterios de Sgarbosa, para diferenciar un infarto agudo de miocardio agudo que puede originar un bloqueo completo de rama izquierda, para diferenciar a través de estos criterios de Sgarbosa, para diferenciar de un bloqueo completo de rama izquierda, ya crónico, avanzado, de muchos años. Entonces, B1, B2, van a ver en este caso QS, y fíjense, B5, B6. Una R con una S chiquitita y una amplia onda R, que es la del vector, que aquí la ven activa, aquí la ven positiva, en este caso también. Aquí, bien, pasa lo mismo, ven un QS, todo esto es el vector de salto de onda que le está tirando ayuda al ventrículo izquierdo. Y fíjense que en B5, B6 van a ver RSR, RSR. Nuevamente acá, fijémonos, B1, B2, acá está, B1 y B2. Fíjense que B1 quizás tiene en este caso una pequeña R que se ve ahí, una pequeña chiquitita, y después tiene una S profunda, que es el vector de salto de onda, y después en B5, B6 van a ver también RSR, RSR, ¿no? Típico del bloqueo de rama izquierda. Nuevamente acá, en este caso sí se ve, miren, una onda R chiquitita y después la onda S empastada. R chiquitita, S empastada. Y aquí sí se ve, por ejemplo, onda R, S, R, S en B5, B6. ¿Está claro, chicos? ¿Bloqueo rama izquierda? Sí, profe. Bien, bien. Vamos un poquito más, chicos, ya terminamos. Consideraciones clínicas. ¿Por qué es importante saber, identificar qué pasa cuando tenemos un paciente con bloqueo de rama izquierda? La prevalencia también aumenta con la edad en estos casos. Y cuidado, el otro era más relacionado con el envejecimiento. El bloqueo de rama izquierda está más asociado a una cardiopatía. Cuando encontremos un bloqueo de rama izquierda, cuidado. Este está muy relacionado a algo que le esté pasando al paciente. O sea, algo le está pasando a ese corazón. A mayor duración del QRS hay mayor deterioro del ventrículo izquierdo. ¿Por qué esto, chicos? ¿Alguien que me pueda explicar? A ver, estoy... ya la última, chicos. A ver. ¿Por qué a mayor duración, mayor deterioro? Cuando
hay un bloqueo de rama, se originaba un término que dijimos hace rato. ¿Cómo se llamaba ese término que dijimos? Disincronía. Ventricular. Inter, claro, muy bien. Disincronía quiere decir que no laten en forma sincrónica. Disincronía interventricular. Cuando, mientras más ancho es el bloqueo, chicos, significa que esa disincronía es más grande. Quiere decir que ahí va a haber un retardo más grande entre la contracción del ventrículo derecho y la contracción del ventrículo izquierdo. Y eso va a derivar en que los flujos y las presiones intracavitarias van a cambiar y el corazón va a tender a acumular más volumen de sangre. Eso va a llevar, al aumentar el volumen, van a aumentar las presiones, y eso va a llevar inevitablemente con el tiempo a una insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso decimos que mientras más ancho es el QRS, decimos que la gravedad de ese paciente o de ese corazón del paciente es peor, y hay mayor deterioro de la función ventricular izquierda, mayor insuficiencia cardíaca. Esto es tan importante, y esto se ha sabido, no es algo que se sabe hace años, esto se ha sabido hace poquito. Entonces, cuando esto se descubrió a través de estudios, que mientras más ancho era el QRS, hay mayor deterioro de la función, se estudió y se observó que mientras más de más ancho, hay más disincronía. Entonces llevó a la creación, se inventó un sistema que es tipo marcapaso, que justamente, ¿saben cómo se denomina? Porque justamente tratando de establecer esa sincronía, se llama sincronizador cardíaco, entonces, o resincronizador. Entonces, al inventarse estos resincronizadores, lo que hace justamente el resincronizador, que son cables, es como un marcapaso, tiene una batería que va puesta a nivel del pecho, y son tres cablecitos que se colocan. Uno va en la aurícula derecha, otro en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo. De tal manera que este resincronizador, como dice su nombre, resincroniza los tiempos de contracción entre ambos ventrículos. Y eso lleva a que el corazón, son una de las últimas digamos, medidas que uno toma en los cuadros de insuficiencia cardíaca ya a grado D, cuando el paciente ya no hay mucho más que hacer, ha fracasado el tratamiento médico con diurético, inhibidores de la ECA, cuando hemos beta bloqueado, cuando hemos inhibido a los mineralocorticoides. O sea, hemos cumplido con todo el tratamiento, el paciente sigue sintomático y tiene un QRS ancho con bloqueo de rama izquierda, el punto de corte es de más de 130 milisegundos, más de 0,13 milisegundos, más o igual. Entonces tiene indicación ya el paciente ante el fracaso de la medicación bioral, tiene indicación de un implante del llamado resincronizador cardíaco. Entonces, chicos, esto es importante, miren la trascendencia que tiene comprender esto, ¿no? De hacer el diagnóstico y comprender. Esto se ha sabido hace poco, es un conocimiento nuevo esto. Bien, ante la presencia de un bloqueo de rama izquierda, investiga siempre enfermedad coronaria, tanto en un cuadro, acuérdense que el bloqueo de rama izquierda tiene el agregado, chicos, que puede ser agudo, agudo. Cuando es agudo, es infarto, chicos. Cuando es agudo, es infarto, por favor. Eso quiero que quede muy grabado, los van a ver ustedes en las guardias, tienen una cierta frecuencia de presentación, entonces eso necesariamente lo tienen que conocer. Nuevamente aquí lo digo, las patologías asociadas al bloqueo de rama izquierda, enfermedad coronaria de la cabeza, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, valvulopatía, miocardiopatía hipertrófica. Bien, entonces, fíjense que la coronaria izquierda, con todas sus ramificaciones, irriga fundamentalmente a la rama izquierda. Por lo tanto, un infarto con una obstrucción de la coronaria izquierda, chicos, va a originar inevitablemente un bloqueo de rama izquierda agudo. Lo vemos mejor en este cuadrito que lo hemos visto hace rato. Fíjense, la rama izquierda coronaria, fundamentalmente, ¿a quién irriga? Miren, irriga a toda la M rama izquierda, incluso la rama izquierda y la rama posterior y anterior, los fascículos anterior y posterior de la rama izquierda. Tira algo hacia la derecha, pero no es
tanto a la derecha. Más que nada, da ramas que irrigan a la, a la rama izquierda. Perdón la repetición. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. ¿Queda este concepto, chicos, o no? Sí, profe, perfecto. Chicos, esto es el electrocardiograma, por eso tiene tanta importancia clínica, porque podemos interpretar muchas cosas a partir de un electrocardiograma. Entonces, por eso me tomo este tiempo. Bueno, así como en el bloqueo de rama derecha existía un bloqueo incompleto, aquí también hay un bloqueo incompleto de la rama izquierda. Lo mismo, va a haber una duración entre 10 y 0,11 segundos, hay un enlentecimiento nada más, también se denomina bloqueo incompleto o trastorno de conducción de rama izquierda, y va a ser lo mismo, va a tener la forma, no va a ser un bloqueo por la duración, va a tener forma, pero el QRS va a estar dentro de 0,10, 0,11 segundos. Aquí vemos, por ejemplo, miren acá, aquí vemos B1, B2, fíjense que no llega a ser los 0,12, tiene una onda R chiquitita, aquí también en B2, fíjense, onda R chiquitita y después viene una onda más grande. Pero fíjense que no llega a medir 0,12, esto sería un bloqueo incompleto o también denominado un trastorno de conducción de la rama izquierda de la raíz. Bien, y con esto ya termino, chicos. ¿O no? ¿Cómo van? Bien, profe. ¿Me aguantan 10 minutitos o menos? Sí, sí. Sí, profe, no grabamos. Sí, profe. Después queda grabada la clase y lo pueden seguir viendo. Vamos con esto. Lo bloqueo fascicular y ya termino. La rama izquierda, chicos, no la rama derecha, se divide anatómicamente en dos hemirramas o fascículos, que se denominan fascículo anterior izquierdo y fascículo posterior izquierdo. Fíjense que la rama derecha no tiene fascículos, sin embargo, en la rama derecha tenemos la división o fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo. Bien. Entonces, están lo que se llaman bloqueos fasciculares. La causa, la etiología más frecuente en la enfermedad coronaria, la hipertensión y las cardiopatías congénitas. Vamos al grano. Cuando hablamos de un EMI, ¿han escuchado ustedes hablar de un EMI bloqueo anterior izquierdo, el llamado Hawaii, que se lo abrevia como Hawaii? ¿Han leído alguna vez o han escuchado o EMI bloqueo anterior izquierdo? ¿Alguna vez lo han escuchado? No, profe. Bueno, bien, el EMI bloqueo anterior izquierdo es justamente el bloqueo de la EMI rama anterior izquierda del corazón, nada más. El fascículo anterior izquierdo es delgado, por eso se corta más rápido y es vulnerable. La principal, aquí es el eje, nada más. No hay que medir onda, no hay que medir si mide más, está más ancho, más angosto. No. Aquí es cuestión de eje. La principal característica es la desviación del eje más allá de los menos 30. De menos 30 para arriba, o sea, hacia más negativo. Menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, hasta menos 90. Si tenemos un paciente, no importa si el QRS está ancho, no importa si tiene un bloqueo AB, bloqueo lo que tenga, pero tiene un eje que está entre menos 30 y menos 90, eso se llama hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Sí? Solamente el eje. En mi bloqueo anterior izquierdo. Esto, fíjense que aquí no hay ningún QRS ancho, nada. Simplemente se trata de el eje. ¿Dónde está? Aquí donde ven el eje, chicos. Este es 1, 2 y 3. Eje. Ya terminamos. D1 está positivo y ABF está negativo, entonces está en el cuadrante desviado para la izquierda. Sí, muy bien. ¿Cuánto más o menos? Porque aquí necesitamos un número exacto para decir que este tiene un EMI bloqueo entre la izquierda. Fíjense que D2 es isodifásico, ¿no es cierto? ¿Quién corta a D2? ¿O qué, cuál es la... la perpendicular de 2? ABL. Claro, o sea que está en
Menos 30. Claro, muy bien. Entre menos 30 y menos 90 es un hemibloqueo anterior izquierdo. Bien, chicos, muy bien. Vamos al hemibloqueo posterior izquierdo. Lo mismo. Este es el fascículo posterior que es más grueso. Por eso es más grueso y corto, por eso no es tan frecuente este bloqueo. A ver, la característica principal es que el eje va a estar más allá de los 90, ¿no es cierto? Hasta los más de 180. Entonces, cuando tengamos un eje entre 90 y 180, desviado hacia la derecha, es un hemibloqueo posterior izquierdo. Eso es todo. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo del hemibloqueo posterior izquierdo. Bueno, había dejado este electro, chicos. Voy a sacar un ratito de la diapositiva. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Bueno. Voy a dejar ese electro porque yo creo que deben estar cansados. Estoy presentando. Mira. Chicos, ¿me ven ahí ustedes? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, chicos, no, hasta ahí llegamos.